Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 31 de julio de 1981 muere Omar Torrijos. Omar Torrijos es considerado con razón como un héroe popular panameño. Algo que tiene un mérito especial porque Panamá ha sido, desde su independencia, de su ficticia independencia en 1903 y en realidad mucho antes, un protectorado de los Estados Unidos. Y justamente en esa historia de sometimiento a los Estados Unidos, de colonización por los Estados Unidos, de un país supuestamente independiente, Torrijos destaca como una de las pocas figuras que tuvo una actitud patriótica, una actitud digna, una actitud de enfrentamiento a los Estados Unidos. Por cierto, Torrijos es justamente el autor de esa frase de que Panamá limita por 5 puntos. No solo por los, o limitaba por 5 puntos, no solo por los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, sino que también limitaba por el centro, y limitaba por el centro con la zona del canal, que era así, limitaba con los Estados Unidos. Torrijos nació en 1929 en Santiago de Veraguas, en Panamá, hijo de padre colombiano y de madre panameña, escogió la carrera militar, entró en la Guardia Nacional temprano, en 1952 y empezó a ascender en la Guardia Nacional, 1956, 1966, y finalmente participó en el golpe de Estado que se dio contra el gobierno corrupto de Arnulfo Arias en 1968. Y en ese golpe de Estado, donde participaron varios jefes militares y algunos civiles, Torrijos destacó muy pronto, y en 1969, cuando ya tenía el cargo más elevado de general de brigada, Torrijos pasó a ser el jefe de ese nuevo gobierno. Su gobierno fue, en esos años, un gobierno bastante autoritario, sin duda alguna. Torrijos hizo una reforma de las Fuerzas Armadas, Torrijos prohibió la mayor parte de los partidos existentes, Torrijos hizo aprobar una constitución en 1972, uno de cuyos artículos lo establecía o lo declaraba como jefe máximo de la Revolución Panameña. Se le atribuyeron allí poderes especiales durante 6 años. Es decir, hubo un aspecto, digamos, autoritario, sin duda, en su gobierno. Pero su gobierno fue fundamentalmente un gobierno muy progresista y un gobierno que se planteó atender problemas importantes de la mayoría del pueblo panameño. No solo reestructuró las Fuerzas Armadas, sino que desarrolló una política educativa beneficiosa para sectores importantes de la población, desarrolló una política agraria que dotó de tierras a algunos sectores del campesinado. En ese sentido también promovió una serie de obras públicas que ayudaron a generar trabajo y a modernizar la estructura, pues la infraestructura panameña, lo cual le dio un importante apoyo. Ahora bien, lo más importante de Torrijos es que, sin ser su gobierno un gobierno revolucionario, fue un gobierno patriótico. De hecho, Torrijos fue liberalizando un poco las condiciones de gobierno, finalmente se abrió más espacio para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para la participación de partidos de oposición, para la vuelta de algunos exiliados, y se creó un ambiente mucho más cercano a los modelos clásicos de democracia burguesa, pero fundamentalmente la clave estuvo en que Torrijos enfrentó la hegemonía norteamericana y defendió la soberanía panameña y el derecho de los panameños a ser dueños de su propio canal, de ese canal que le habían expropiado los Estados Unidos cuando le fabricaron la independencia en 1903. Eso le dio un gran apoyo popular a Torrijos. Torrijos convirtió la lucha por ganar la soberanía del canal en una lucha nacional y buena parte de la población lo apoyó. Eso llevó justamente, ya había habido antecedentes como en 1964 y otro, llevó a los gobiernos de los Estados Unidos, que en ese entonces lo ejercía James Carter, a firmar los tratados Torrijos-Carter que le devolvían en 1999 la soberanía del canal de Panamá a Panamá una vez que se cumplieran los 100 años de control de los Estados Unidos establecido en el tratado originario. Torrijos murió en un accidente de aviación que no fue realmente tal accidente.
todo indica que se trató de un atentado exitoso de la CIA para matarlo. Hace unos pocos años se publicó un libro que se hizo muy famoso, Confesiones de un sicario económico, de John Perkins, ex agente de la CIA, y John Perkins muestra allí cómo la muerte de Torrijos no fue accidental, cosa que se sospechaba desde muchísimo antes, y que había sido un atentado exitoso de la CIA y que el avión había sido volado en pleno vuelo por la CIA. Incluso John Perkins relacionaba ese atentado en julio de 1981 con otro atentado que ocurrió un poco antes, el mes de mayo, donde el avión del presidente de Ecuador, Jaime Roldós, que también había tenido conflicto con los Estados Unidos, se estrelló en un accidente que Perkins muestra que no fue tampoco accidente, sino que fue otra operación de la CIA. Y quizá lo que más confirma esta sospecha es que en los tratados, en los documentos, en los famosos documentos de Santa Fe firmados por el gobierno de Reagan, aparecen como enemigos de los intereses de los Estados Unidos tanto el presidente Roldós como el presidente Omar Torrijos. De tal manera que las probabilidades de que haya sido un atentado y no un accidente son contundentes, son verdaderamente contundentes, y muestran que Torrijos, considerado adversario por los Estados Unidos, fue víctima de esta política que los Estados Unidos han aplicado con mucha regularidad para deshacerse de aquellos gobernantes que le resultan incómodos porque defienden los intereses de su país y no le sirven a los intereses de los Estados Unidos. Este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia, cambia tu forma de vivir la cultura.